Sun Young Corando 2019. Opel Grandland X Hybrid 4 2020. Porsche 911 Speedster 2019. Seat Ateca 2019. Mercedes AMG GLE 53 4MATIC Plus 2019. El nuevo Sun Young Corando 2019 es la cuarta generación del modelo. Llega totalmente remodelado con un nuevo diseño, un interior refinado y espacioso de calidad superior, nuevos sistemas de asistencia y seguridad y conectividad de vanguardia. Si bien el nuevo aspecto altamente contemporáneo está diseñado para atraer a un perfil de cliente más joven, el diseño extremadamente práctico y espacioso atraerá a todas las edades. El nuevo Sun Young Corando 2019 se ofrecerá con la opción de dos motores Euro 6D desde el lanzamiento. Un nuevo motor GDI Turbo de gasolina de 1,5 litros y un motor diésel actualizado de 1,6 litros, más una versión 100% eléctrica que llegará más adelante. El nuevo motor GDI Turbo de gasolina de 1,5 litros ofrece una potencia máxima de 163 caballos a 5.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 280 Nm entre las 1.500 y las 4.500 revoluciones por minuto, con un CO2 de 146 gramo-kilómetro. El motor diésel de 1,6 litros, altamente económico, potente y limpio, entrega una potencia máxima de 136 caballos a 4.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 324 Nm a 1.500 revoluciones por minuto para el modelo con cambio automático, con un CO2 de 115 gramo-kilómetro. Ambos motores contarán con cambio manual de 6 velocidades o automático Aisin de 6 relaciones y tracción delantera o total. El motor diésel de 1,6 litros con cambio automático ofrecerá una impresionante capacidad de remolque de hasta 2 toneladas o 1,5 toneladas con los otros motores y transmisiones. Ambos motores se ofrecerán con una función de parada arranque automático en los modelos con tracción a dos ruedas con ambas transmisiones. Más largo, más ancho y más bajo que el automóvil al que reemplaza, el nuevo Corando mide 4,452 metros de largo, 1,870 metros de ancho y 1,620 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,675 metros, uno de los más largos de su clase para mayor comodidad. El Sun Young Corando 2019 tiene un aspecto completamente nuevo que ha sido diseñado para maximizar el carácter robusto del automóvil con un diseño distintivo para la nueva parrilla del radiador y los faros. El espacioso interior ofrece más espacio para la cabeza y espacio en el asiento trasero que sus rivales, con un habitáculo de alta tecnología y sensación premium. Pensando en el conductor, cuenta con elementos tales como una pantalla HD de 9,2 pulgadas, una pantalla LCD completa de 10,25 pulgadas para el panel de instrumentos con navegación dual para mostrar toda la información necesaria. Cuenta con la última tecnología en conectividad, con compatibilidad para Apple CarPlay, Google Android Auto y un sistema de navegación TomTom que se puede ver en pantalla principal o en el tablero de instrumentos digital. Dispone de características avanzadas como la iluminación ambiental, cuyo color se puede ajustar fácilmente. El maletero cuenta con apertura eléctrica y una capacidad de carga que varía desde los 551 litros hasta los 1.248 litros con los asientos traseros plegados. Gracias a un conjunto completo de ayudas pasivas y activas, que incluyen todas las características más recientes que la tecnología puede proporcionar, el nuevo Corando 2019 será uno de los automóviles más seguros de su segmento. Los sistemas avanzados de asistencia y seguridad para el conductor incluyen un sistema avanzado de frenado de emergencia, complementado con una cámara y un radar, asistencia para el mantenimiento en el carril, alerta de movimiento hacia adelante del vehículo, alertas de distancia y seguridad para el conductor, control de crucero inteligente y adaptable y asistencia para luces altas.
También cuenta con detección de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero con activación automática de los frenos si el conductor no aplica los frenos a tiempo. Fabricado en Corea, el nuevo SsangYong Corando 2019 llegará al mercado europeo a mediados de año con una garantía de 7 años o 240.000 kilómetros. El conocido fabricante de automóviles alemán Opel continúa implementando este elemento clave del plan estratégico PACE al presentar la nueva versión FEV, vehículo eléctrico híbrido enchufable de su SUV Grandland X con tracción total. Ahora llega el nuevo Opel Grandland X Hybrid 4 2020. El primer modelo híbrido enchufable de Opel contribuirá a la electrificación de toda la gama de productos de la marca alemana en 2024 y forma parte de la estrategia del fabricante de automóviles para cumplir los futuros objetivos de CO2. Acorde con el posicionamiento de Opel como una marca alemana emocionante y accesible, el nuevo Grandland X FEV representa lo último en tecnología híbrida enchufable. El sistema de propulsión del Grandland X Hybrid 4 comprende un motor de gasolina de 4 cilindros con inyección directa y 1,6 litros turboalimentado, con certificación WLTP que cumple con la normativa Euro 6 de Temp, con 200 caballos, 147 kilovatios, especialmente adaptado a la aplicación híbrida. El sistema de accionamiento eléctrico cuenta con dos motores de 109 caballos, 80 kilovatios, tracción total y una batería de iones de litio de 13,2 kilovatios hora. El motor eléctrico delantero está acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades electrificada. El segundo motor eléctrico y el diferencial están integrados en el eje trasero eléctrico para proporcionar tracción en todas las ruedas cuando sea necesario, ofreciendo una potencia total de 300 caballos. El consumo combinado de combustible WLTP 1 NECT 2 es de 2,2 litros a los 100, con unas emisiones de CO2 de tan solo 49 gramo kilómetro. El motor de combustión es utilizado por el vehículo a velocidades medias altas, mientras que a velocidades más bajas se utiliza la parte eléctrica del sistema de propulsión. El Opel Grandland X Hybrid 4 puede cubrir hasta 50 km en modo eléctrico puro en el ciclo de conducción WLTP, 60 km según en el ciclo NECT. Los estudios han demostrado que en la mayoría de países el 80% de todos los recorridos diarios cubren una distancia de menos de 50 km, por lo que para estos clientes el Grandland X Hybrid 4 podría conducir con cero emisiones casi todo el tiempo. El Grandland X Hybrid 4 ofrecerá cuatro modos de conducción: eléctrico, híbrido, 4x4 y deportivo, que permitirán a los conductores adaptar las características del automóvil a sus preferencias o a las condiciones específicas de conducción. Por ejemplo, la elección del modo híbrido permite que el automóvil seleccione automáticamente su modo de propulsión más eficiente, con la posibilidad de cambiar al modo eléctrico para conducir con cero emisiones al llegar al centro de la ciudad. Al seleccionar el modo 4x4 se activa el eje trasero electrificado para una máxima tracción en todo tipo de terrenos. Para mejorar la eficiencia, el Grandland X Hybrid 4 cuenta con un sistema de frenado regenerativo para recuperar la energía producida durante el frenado o la desaceleración. La batería se carga completamente en aproximadamente 1 hora y 50 minutos con un punto de carga de pared de 7,4 kilovatios. El Grandland X Hybrid 4 se beneficiará de las soluciones específicas para vehículos electrificados ofrecidas por Free2Move Services, la marca de movilidad del grupo PSA. La oferta incluirá una tarjeta de carga que dará acceso a más de 85.000 puntos de carga en toda Europa y un planificador de viaje que propone las mejores rutas según la autonomía residual del automóvil y la ubicación de las estaciones de carga a lo largo de la ruta.
La navegación conectada a través del sistema de información y entretenimiento Navi 5.0 IntelliLink se encarga de encontrar las rutas y la guía hacia la estación de carga elegida. Previsto para su comercialización en las próximas semanas, las primeras entregas se realizarán a principios de 2020. El nuevo 911 Speedster 2019 combina las características de un vehículo purista orientado al conductor con tecnología de las carreras para un disfrute diario. El corazón de aluminio del nuevo Speedster 2019 es adoptado del 911 GT3. Es un motor boxer de 6 cilindros de aspiración natural con desplazamiento de 4 litros, un motor GT puro. La potencia máxima de 375 kilovatios, 510 caballos, se alcanza a 8.400 revoluciones por minuto, con la velocidad máxima del motor a 9.000 revoluciones por minuto. El motor entrega un par máximo de 470 Nm a 6.250 revoluciones por minuto. El nuevo 911 Speedster 2019 acelera de 0 a 100 en solo 4 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 310 km por hora. El consumo combinado es de 13,8 litros a los 100, con unas emisiones de CO2 combinadas de 317 gramo kilómetro. El motor del Speedster está equipado con dos filtros de partículas de gasolina, GPF, y cumple con el estándar de emisiones Euro 6 de TEMP. Uno de los aspectos más clásicos es la transmisión deportiva de 6 velocidades GT de accionamiento manual. La filosofía de GT detrás del nuevo Speedster también se refleja en su chasis. Con su dirección deportiva de eje trasero y soportes dinámicos del motor, el chasis se basa en la tecnología del 911 GT3 y del 911R. Un bloqueo de diferencial trasero mecánico con acción de bloqueo asimétrico redondea la transmisión de potencia deportiva. El fantástico Open Top Biplaza rueda con llantas de aleación forjadas de 20 pulgadas, con frenos con discos de cerámica compuestos y ventilados. Visualmente, el nuevo Speedster 2019 establece un puente a su propia historia, al antecedente de todos los autos deportivos Porsche, el 356, número 1 Roadster de 1948. Se fabricarán exactamente 1948 unidades desde mediados de 2019 en la planta de Porsche en Zuffenhausen, Alemania. El centro de atención es la tapa del compartimento superior convertible de forma estética, con sus linternas de doble burbuja, una característica por excelencia de este tipo de automóvil deportivo desde el 911 Speedster de 1988. Es el componente más grande y complejo hasta la fecha que Porsche ha usado en un modelo de carretera realizado en una sola pieza de plástico reforzado con fibra de carbono. Los elementos de acabado en las burbujas dobles dejan espacio para el sistema de protección contra vuelcos según sea necesario, incluido en el biplaza como característica estándar, al igual que en el 911 Carrera Cabriolet. A pesar de su diseño purista, la parte superior convertible de tela es adecuada para el uso diario. Junto con los marcos de ventana acortados con sus paneles superiores abatidos y las ventanas laterales más pequeñas, le da al 911 Speedster su perfil atlético. El espectacular interior se caracteriza por los elementos de cuero negro para los refuerzos laterales y los reposacabezas de los asientos de material compuesto de fibra de carbono, los reposabrazos en los adornos de las puertas y la palanca de cambios reducida. La parte central de los asientos está tapizada en cuero perforado, mientras que los paneles de las puertas cuentan con tiradores de puertas negros y redes de estiba que reducen el peso total. Los logotipos Speedster adornan los reposacabezas y los marcos de las puertas de carbono visibles, así como el cuentavueltas central.
Al igual que los demás instrumentos, tiene diales negros con agujas blancas, así como dígitos y escalas verdes, características que recuerdan a su famoso antepasado, el Porsche 356 Speedster. El Seat Ateca se actualiza y completa su gama de propulsores con la llegada de dos nuevos motores de última generación y máxima eficiencia. Los nuevos propulsores del Seat Ateca son turboalimentados, de inyección directa y cuentan con la tecnología Start-Stop y cumplen con la más reciente normativa de emisiones Euro 6, gracias a una serie de avances tecnológicos que hacen de ellos unos motores sofisticados y eficientes. El nuevo motor de gasolina 1.5 Eco TSI tiene 1.498 centímetros cúbicos, 4 cilindros, 4 válvulas por cilindro y proporciona 150 caballos de potencia, que se desarrolla en un régimen de giro comprendido entre las 5.000 y las 6.000 revoluciones por minuto. Alcanza un par máximo de 250 Nm entre las 1.500 y las 3.500 revoluciones por minuto con un ratio de compresión de 10,5 a 1. Así, gracias a un extraordinario empuje, a medias y bajas vueltas del motor y a la capacidad de estirar prácticamente durante todo el régimen, se consigue una conducción sencilla con pocos cambios de marcha, así como un excelente dinamismo cuando se le exprime al máximo. En cuanto a prestaciones, el 1.5 Eco TSI es capaz de acelerar de 0 a 100 en 8,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 201 km por hora, asociado a la caja de cambios manual de 6 velocidades y a la tracción delantera. Por su parte, las versiones con caja de cambios automática DSG de 7 velocidades y tracción delantera presentan una aceleración de 0 a 100 de 8,6 segundos, con una velocidad máxima de 198 km por hora. Asociado a la caja de cambios DSG y a la tracción integral 4 Drive, el Ateca 1.5 Eco TSI emplea 9,2 segundos en acelerar de 0 a 100 y alcanza los 189 km por hora de velocidad punta. En términos de eficiencia y gracias entre otros al sistema de desconexión de cilindros, presenta un consumo en ciclo combinado de 5,5 litros a los 100 para la versión de tracción delantera y cambio manual, 5,7 litros a los 100 con cambio DSG y en última instancia 6,5 litros a los 100 para la versión con cambio DSG y tracción integral 4 Drive. El motor diésel de 150 caballos con AdBlue se posiciona como una de las ofertas comerciales más atractivas para los clientes por su equilibrio general entre prestaciones y consumo. Desarrolla una potencia máxima de 150 caballos entre las 3.500 y las 4.000 revoluciones por minuto. El par máximo es de 340 Nm entre 1.750 y 3.000 revoluciones por minuto. Las fricciones del motor se han minimizado al máximo, ganando así en eficiencia energética y alcanzando un alto confort de funcionamiento con mínimas vibraciones y ruidos. El motor 2 litros TDI CR de 150 caballos puede ir asociado a una caja manual de 6 relaciones o al cambio DSG de doble embrague de 7 velocidades con tracción delantera. Asimismo, también está disponible con tracción 4 Drive asociado a la caja de cambios automática DSG. En las versiones 4x2 con caja de cambios manual, es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 200 km por hora y acelerar de 0 a 100 en 8,8 segundos. Por su parte, cuando va asociado a la caja de cambios DSG, alcanza la misma velocidad punta y emplea 8,8 segundos para acelerar de 0 a 100. En el caso de la Ateca 4 Drive DSG, con tracción a las cuatro ruedas, la velocidad punta es de 196 km por hora, acelerando de 0 a 100 en 8,8 segundos. El consumo en ciclo mixto es de 4,7 litros a los 100, tanto con caja manual como con cambio DSG, y 5,5 litros a los 100 para la versión 4 Drive.
El ratio de emisiones de CO2 es de 124, 123 y 145 gramos kilómetro, con caja de cambios manual, DSG de tracción delantera y 4 drive DSG respectivamente. El que fue el primer SUV de la compañía española es el cuarto pilar de la marca, tras el León, el Ibiza y el Arona, y concluyó el ejercicio de 2018 siendo el quinto SUV compacto más vendido en España, con un total de 16.702 unidades matriculadas. Mercedes-Benz inaugura su oferta de modelos de altas prestaciones de la nueva generación del GLE con el Mercedes AMG GLE 53 4MATIC Plus 2019. El núcleo del poderoso SUV es el motor electrificado con 3 litros de cilindrada y sobrealimentación doble mediante un turbocompresor por gases de escape y un compresor adicional eléctrico. El motor de 6 cilindros en línea desarrolla 320 kilovatios, 435 caballos, y pone a disposición un par máximo de 520 Nm. Su alternador arrancador EcoBoost puede entregar brevemente hasta 16 kilovatios de potencia y 250 Nm de par adicionales, y asume al mismo tiempo la alimentación eléctrica de la red de a bordo de 48 voltios. El alternador arrancador EcoBoost combina las funciones del arrancador y del alternador en un potente motor eléctrico, incorporado a la cadena cinemática entre el motor y el cambio. Esta innovación y la sobrealimentación doble inteligente, formada por un compresor adicional eléctrico y un turbocompresor accionado por los gases de escape, persiguen un mismo fin: no solo incrementar las prestaciones y el dinamismo de conducción típicos de AMG, sino también reducir el consumo y las emisiones. Con estos aditamentos, el GLE 53 4MATIC Plus acelera en tan solo 5,3 segundos de 0 a 100 y alcanza una velocidad máxima de 250 km por hora, limitada electrónicamente. El alternador arrancador EcoBoost es un componente central de la red de a bordo de 48 voltios. Junto a su función como generador eléctrico, asume también tareas de propulsión híbrida. De este modo es posible reducir el consumo en una medida que hasta ahora estaba reservada a la tecnología híbrida de alto voltaje. El nuevo GLE cuenta con el cambio automático de 9 marchas AMG SpeedShift TCT Torque Clutch Transmission, que asegura transiciones extremadamente cortas y por tanto cambios de relación impresionantes. Este equipo está perfectamente armonizado con el motor y promete la agilidad típica de AMG al ponerse en marcha, así como cambios rápidos de relación, tanto automáticamente como de forma manual, utilizando las levas de cambio en el volante. El nuevo GLE 53 4MATIC Plus equipa el sistema de tracción integral completamente variable AMG Performance 4MATIC Plus para optimizar el dinamismo de conducción y el agarre al piso. Este equipo inteligente de mando calcula permanentemente la distribución ideal del par entre el eje trasero, propulsado en todo momento, y el eje delantero acoplable, teniendo en cuenta la situación de conducción y las expectativas del conductor. De este modo, la tracción integral mejora tanto la adherencia a la calzada como el dinamismo transversal y el dinamismo longitudinal. Resultado, una aceleración aún más potente desde cero y en sprint intermedios. El tren de rodaje AMG Active Ride Control, desarrollado por los técnicos en Affalterbach sobre la base de la suspensión neumática AMG Ride Control Plus, proporciona una vivencia de conducción caracterizada por una gran agilidad, un comportamiento neutro en curvas y una tracción ideal en todo momento. La dirección paramétrica deportiva con servodirección electromecánica trabaja con desmultiplicación variable, convence por una sensación directa de la dirección, unida a una confirmación precisa del contacto con la calzada.
El sistema de frenos de alto rendimiento cuenta con discos de freno integrales autoventilados y perforados de formato 400 x 36 mm, en combinación con pinzas fijas de dos émbolos de color plata con distintivo AMG negro para el eje delantero. Para el eje posterior se montan discos de freno integrales y autoventilados de formato 345 x 25 mm con pinzas de garra de un émbolo. El GLE 53-4 Matic Plus cautiva a primera vista por su porte exclusivo, su vigorosa deportividad y su carácter dominante. Con un interior lujoso y muy deportivo, ofrece lo mejor de la marca en tecnologías de seguridad, ayudas a la conducción, información y entretenimiento para el disfrute de su afortunado conductor. Con la llegada de sus nuevos modelos eléctricos, Volkswagen también está tomando un nuevo camino en la forma de comercializarlos. Los clientes ahora pueden reservar la edición especial del ID.3 un año antes de su lanzamiento al mercado. Desde que se ha presentado al público, ya hay más de 15.000 prerreservas de los 30.000 vehículos disponibles que serán entregados a mediados de 2020. Con estas electrificantes imágenes, despedimos nuestro programa. Hasta la semana que viene.